Muy buenos días, familia aventurera. El día de hoy tenemos un unboxing de comida, un unboxing distinto. Esto es gracias a la tienda de conveniencia de 7-Eleven, los Comin Store, que sacaron por el 35 aniversario de Mario, sacaron unos panes, 6 panes en total, pero solo logramos conseguir 5, porque fueron, buscamos por diversas tiendas y no logramos conseguir. Así que vamos a traerle acá un pequeño unboxing de lo que son estos panes. Aquí como podemos ver el de Yoshi. El lompán. Así que bueno, vamos a ponernos a degustar estos panes. A ver qué tal están. Vamos a sacarme la mascarilla porque estamos en un parque. Vamos a aprovechar que nuestro hijito está por ahí jugando. Vamos a ver qué tal están estos panes. Vamos a probar el melón pan. Es un pan muy popular aquí en Japón, bastante conocido. Lo han puesto acá, como pueden ver, todo verdecito, como el tema del Yoshi. Está rico. Tiene una crema en el medio. Está bueno. Y logramos a conseguir a la estrellita. Ustedes pueden ver. Como pueden ver ahí, 35 aniversario. Ya lo grabé en la cámara. También tenemos un croqueta con huevo de ensalada. Es un pan con un poco de espagueti a la napolitana. Y en la otra parte tiene una croqueta con huevo y mayonesa. Un Mario. Y también un pequeño postre. Este de la princesa, yo también. Aquí tiene gelatina de fresa. También tiene crema con queso de fresa. Eso vamos a degustar después. Y por último, este es uno de los 6, conseguimos 5 de 6. Este es un pollo con pan con salsa picante del Cupa. Así que vamos a proceder a ver. Acá Mario, justo estamos en la hora del almuerzo, así que nos viene bien. Se gusta este pancito. Estoy buscando a mi hijo, está por ahí jugando. Está rico. Está bueno el pan, está rico. Vamos a probar el que es con pollo y salsa picante. No sé qué tal picante está. Acá está la Cupa. Vamos a ver. Parece bastante picante. Vamos a ver qué tal. Si eso no es. Un poco, bueno, está un poquito picante. Realmente yo no soy amante del picante, así está un poquito picante el pollo, y encima la salsa está un poco picante. Para mí gusta un poquito picante, para los que le gusta el ají o el picante le estaría bien. Ahora vamos con lo más rico, que es el postre. Acá tenemos a la estrellita, que este es con salsa de piña, sabor a piña. Realmente, como decíamos, este fue bastante difícil de conseguir. Buscamos por bastantes tiendas, tuvimos que ir a recorrer toda nuestra ciudad y encontramos en una había uno, en otra había otro. Entonces fue bastante difícil conseguir los 6, solo conseguimos 5 de 6. Realmente creo que fue bastante buena las ventas, porque no voló muy rápido. ¡Wonderful! Vamos a degustar a la famosa estrellita de Mario Bros. A ver, ¿qué tal? Acá tiene como un plastiquito, que son los ojitos. Tenemos un costado.
A ver qué tal. No es muy dulce, está bueno. Está rico. Está bueno, está bueno. Ahora vamos a seguir con lo que es la princesita. El último de los postres que logramos conseguir. Nos faltó, había un tipo de pan que era de longuito. Es decir, está totalmente agotado en todas las tiendas. Miren ustedes, aquí tiene unos conitos. Vamos a ver qué tal. Este es sabor a fresa. Este es como una especie de mousse de fresa, con abajo con gelatina de fresa. Está muy rico. La combinación de sabores está muy buena. La parte de abajo es un poquito ácido la fresa, pero la parte de arriba es más dulce. La combinación la hace muy rico. La combinación está muy buena la combinación. ¡Wonderful! Me ha gustado. Está bueno. Bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Esperamos que haya gustado. A mí me gustó. Estuvo muy rico todo. Dentro de todos los postres, el que más me gustó fue la princesita. La combinación de fresa con la gelatina estuvo muy rico. Así que pues, creo que valió bastante la pena haber buscado por todo nuestro distrito. Bueno, así era todo por hoy. No se olviden darle like, compartir y suscribirse para tener más videos como este. Nos vemos, se me cuidan. Chau, chau.